Sánchez. Sí, muy brevemente también, para posicionar el voto afirmativo de Leganemos a esta moción que presenta Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid Los Verdes. Insistir en las ideas que planteábamos en nuestra moción a favor de medidas contra el cambio climático y por el ahorro energético en nuestra ciudad, en nuestro ayuntamiento. Incidir en que necesitamos reducir la dependencia energética del exterior, paliar la pobreza energética y derogar en esa línea, favoreciendo el autoconsumo eléctrico, el Real Decreto 900-2015. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Sánchez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. El señor Martín Illarregui preguntaba en su primera intervención qué significa ese concepto de democratizar la energía. Usted dice, además, que se mira con profundidad las mociones y yo creo que es verdad. Por lo tanto, se habrá visto con profundidad la moción que han votado ustedes a favor, que explica qué es democratizar la energía, porque ustedes, a no ser que se hayan vuelto bolivarianos, de repente han votado a favor de la nacionalización del sistema energético español, lo cual habrá que comunicar a las grandes empresas eléctricas y energéticas de nuestro país que el PP de Leganés está a favor de nacionalizar ese sector. En la moción que nosotros presentábamos anteriormente se dice proceder a reemplazar las fuentes de energía, incentivar el uso de energías renovables, desarrollar un modelo energético sostenible y socialmente responsable, garantizar el acceso universal de la población a la energía, acabar con una política de precios injusta y opaca, hacen imperativo que la sociedad tome el control democrático del sector mediante su nacionalización. Esto ustedes lo han votado a favor. Por lo tanto, sí que saben bien, entiendo, lo que significa democratizar la energía. Y, por cierto, dejan el mantra de tratar de buscar hacer comunicación política en función de que nuestro grupo municipal no vota ninguna de sus mociones, porque es falso, de toda falsedad. La moción institucional que hemos aprobado hoy a favor de los refugiados saharauis partió de su grupo y la hemos votado todos los grupos a favor. Nada más y muchas gracias. A votación, votos a favor, votos en contra, abstención, en contra, sí, en contra. Muchas gracias. Pasamos a...